¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva cita dominical con el Terreno de las Islas aquí en Televisión Canaria. Esta tarde de domingo les saludamos desde el Municipal de Galdar, en la ciudad de Los Caballeros. Está a punto de comenzar, de hecho ya están saltando los protagonistas a este terreno, el encuentro que va a poner el cierre a la segunda jornada de la competición regional de la Liga Disa. Gobierno de Canarias, dentro del Grupo B, va a enfrentar al equipo local, al conjunto Gran Canario, y al Unión Tetir de la isla de Fuerteventura. Está con nosotros un hombre del club, un hombre de la lucha, Rubén Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes, Willy. ¿Cómo estamos? Preparados, dispuestos a vivir un gran espectáculo entre dos equipos que están con capacitados y con mimbres suficientes para ofrecer un grandísimo espectáculo. Pues sí, perfectamente. Y hoy con más inri, además, porque tenemos recuperado el equipo al completo por fin. Llevamos meses sufriendo la baja del puntal y hasta incluso en algunas luchas algún destacado también. Pero es verdad también que ambos conjuntos, tanto los Gran Canario como el Majorero, cuentan con dos hombres importantes en puntales. Los segundos hombres pueden ser claves en este encuentro. Hombre, sin duda, May Espino, muy correoso, un luchador, se pasa a los zurdos y tal. Y nosotros tenemos a Raico Santiago, muy fuerte, muy diferente los dos, pero muy buenos luchadores y que van al ataque. Es verdad que son puntales antagónicos y, como tú comentabas, lo esperado, el duelo de puntales B y el Unión Galdar, que recupera su máximo exponente después de mucho tiempo. Sí, Fafi, por fin lo tenemos recuperado. Me imagino que estará bastante nervioso, porque ya unos cuantos meses sin poder luchar el hombre. Y nada, confiamos también en el resto del equipo, como ha sido siempre la base durante años del Galdar. Desde la cola hasta arriba, es un equipo que va a la guerra. Pero tenemos un equipo enfrente que yo considero que también que tienen muchos buenos luchadores correosos y creo que tienen la misma actitud que nosotros. En una competición en esta Champions de la lucha que cuenta su segunda jornada, es una competición muy larga, pero aquí en el terreno de Galdar está todo preparado para que comience el espectáculo. Pues como pueden comprobar, está todo preparado en este Municipal de Galdar, en el noroeste de la isla de Gran Canaria, para que arranque este duelo provincial. Dentro del Grupo B se va a poner el cierre hasta finales del mes de febrero. No va a regresar esta competición, esta Liga Disa Gobierno de Canarias edición 2020. Por tanto, es destacado, es importante sumar el equipo de la Vega de Tetir y el Unión Galdar. Y hace nada, unos instantes, esto es lo que opinaban, lo que ocurría en los vestuarios de este terreno. Vamos, señores, vamos. ¡Uno, dos, tres, Tetir! Sí, esa es la idea. Seguir sumando, intentar hacer una buena competición, y si nos metemos entre los cuatro primeros, mejor, ¿no? Todos sabemos el equipo que tiene el Galdar, un gran puntal como Fafi Martín y Raico Santiago, y un tercer hombre como Moisés Pérez, ¿no? Vamos a intentar a ver si se le ponemos las cosas difíciles y podemos llevar los tres puntos para casa. Bueno, ese es el objetivo. El objetivo ya es comenzar a sumar, a recuperando gente. Sabemos que ahora las recuperaciones va costando su tiempo hasta volver otra vez a coger el nivel, pero bueno, tenemos en esta liga regional de 8 equipos por grupo, no podemos fallar mucho. Tenemos que salir a competir, a tratar de ganar y de ir sumando puntos para ver las opciones que tengamos de clasificarnos. Pues ya lo han escuchado a los máximos dirigentes, a los estrategas, a los sacadores de ambos conjuntos, Alexis
por parte del equipo visitante, Alexis González y un maestro, un nombre que se lo sabe todo, Juan Martel por parte local. La principal novedad, como ya les contábamos en el inicio de esta retransmisión, el regreso por fin del puntal palmero del equipo local de Fafi Martín después de esa lesión. Y lo que estamos viendo en estos instantes es el homenaje que, como viene siendo habitual, el equipo Gran Canario hace a sus grandes leyendas. Ahí está la familia de un histórico como Tomás Santana, el Canarito. Ahí está parte de su familia. Rubén, como hombre de este club, tú sabes perfectamente la importancia. Además, el Galdar eso lo ha hecho a lo largo de la historia, tratar bien, recordar la memoria de luchadores que fueron importantísimos, como en este caso Tomás Santana, el Canarito. Sí, sin duda, es algo que lo llevamos haciendo, ya yo creo que vamos para 3 añitos por lo menos, y los familiares lo agradecen muchísimo, y nosotros, la verdad, que muy orgullosos de tener nuestras paredes, como no, a los artistas del Galdar que han pasado por aquí. Y esa fotografía de ese luchador histórico que va a formar parte de este museo que tiene el conjunto Gran Canario en este coqueto terrero, en este municipal de Galdar, va a seguir formando parte de ese museo. Ahí vemos, se va a colocar en un sitio, bueno, que le corresponde junto a otros grandes históricos, y por supuesto siempre hay que ser, más que nunca, tratar bien a la memoria de las personas que han hecho grande a este club, como en el resto de los conjuntos. Un Unión Galdar que en la jornada de este sábado disputó el encuentro correspondiente a la Liga Cabildo Insular de Tenerife. Ganó 12-8 al Ravelo Esperanza. El equipo Gran Canario, por tanto, que abandona el farolillo rojo, se lo deja a su rival. Se enfrentaron los dos últimos clasificados. Es verdad que las cosas en la Liga de Tenerife no han salido como esperaban. Exactamente lo mismo ocurre con el Unión Tetir en la Liga Insular de Fuerteventura, que ocupa, bueno, los últimos puestos, y que además ya no tiene opciones de meterse en los 4 primeros que dan lugar a las semifinales en esa competición. Ya están formando ambos equipos en esta arena del terreno de Galdar. Vamos a ir con las alineaciones. Comenzamos por la del equipo visitante, el Unión Tetir Orbe Came. Un hombre, quédense con este, con Jerobe García, luchador juvenil, Gran Canario. Ojo con ese hombre, porque vaya temporadón está haciendo. Estamos viendo integrantes de la plantilla del equipo de La Vega en esta nueva temporada, con un nuevo proyecto ambicioso. Y ahí tenemos ya a sus destacados: Alexander González, Jonay Moreno, lo sé, Palmeros, Alberto Tense Cabrera B y el Bagañete Kirian Pérez. Destacado a esta temporada, nuevo, con esa responsabilidad, y arriba la pareja de puntales, un Gran Canario, puntal Semaya Espino, el tinerfeño Liber Gil, su máximo exponente, el puntal B. Esas son las armas del equipo majorero. Vamos a ver la formación del conjunto local del Unión Galdar Centro Comercial y Diocio 7 Palmas, también con juventud, con luchadores juveniles muy destacados, pero también algunos bregadores con veteranía, también caras nuevas, por ejemplo, como la de Fran González, el destacado tinerfeño, y esa terna de como Kiki Ojeda, como Alejandro Mendoza, como Carlos Santana, Irán Gordillo, el tercer hombre, Moisés Pérez, destacado a protagonista en ese triunfo de liga que les comentábamos hace 24 horas aquí en este terrero de Galdar. Y arriba la pareja de puntales, Raico Santiago, el de la casa, y el esperado debut, Francisco José Martín, Fafi Martín, como puntal B, después de esa lesión. Seguro que con muchísimas ganas también la afición de ver el verdadero nivel que puede dar este equipo. Y ahí ven al colegiado Cristóbal Ruiz, el hombre que va a dirigir este encuentro. La verdad que no ha tenido suerte el Unión Galdar en este inicio de temporada, en esa competición de... No hemos tenido suerte, el tema de las lesiones, y ya no solo de nuestro gran puntal, sino también de algún destacado, y momentos puntuales que no puede luchar ni siquiera Raico Santiago. Afrontamos la regional con una ilusión tremenda, recuperado el equipo y a por todas. Sabemos que tenemos enfrente hoy un Tetir con un equipo correoso. Yo
sé que van a salir igual que nosotros, porque como comentabas antes, pues no la ha sabido la liga del todo bien, y afrontará este nuevo torneo pues con toda la ilusión del mundo para ponerse arriba. Entonces, pues acabamos de ver ya la primera agarrada de este encuentro. Comenzó con pareja de juveniles, dos gran canarios, ahí lo vemos repetido, decíamos en la presentación, quédense con este nombre, Yerober García y Ganchillo, para derribar a Javier González en la primera agarrada. Un hombre que va a ser referente sin duda, uno de los componentes de la selección, del equipazo que tiene Gran Canaria esta temporada para el torneo juvenil de referencia, el torneo más prestigioso de nuestro deporte, en ese torneo Pancho Camurria de selecciones insulares y Gran Canaria, que es la grandísima favorita, con respeto por supuesto al resto de selecciones, pero vaya qué paso tienes Gran Canaria esta temporada. Sin duda, hemos perdido unos cuantos hombres que han pasado a senior, pero seguimos teniendo chicos buenísimos, y la verdad es que una muy buena camada la de estos últimos años en juveniles, y estoy seguro que van a dar bastantes alegrías. Si favorito, posiblemente, pero yo no descarto que Fuerteventura tiene buenos hombres también, y por supuesto, y Tenerife, y el resto de selecciones no opinarán lo mismo, ni mucho menos. Ese torneo que se va a disputar a mediados del mes de febrero en el terreno de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife, y por supuesto Televisión Canaria, que va a estar como lo viene haciendo en las últimas temporadas, y es un verdadero espectáculo. Ya tenemos una nueva pareja en acción. Estamos con el luchador visitante en esta primera agarrada. Decía yo, un inicio de competición regional tremendamente larga. Es verdad que ha comenzado, lo hemos contado durante toda la temporada, en las entregas semanales del Todo Lucha. La primera jornada en ambos grupos se disputó durante el pasado mes de diciembre, y durante este mes de enero se ha disputado esta segunda fecha. Con esta ponemos el cierre a este grupo B, hasta finales del mes de febrero, en el que ya, una vez acabadas las competiciones insulares, tanto en Tenerife como en Fuerteventura, ya va a seguir del tirón hasta que se disputen las 14 jornadas de la fase regular, ya a finales del mes de mayo, principios de junio, y ahí se sabrá ya qué cuatro equipos pasan a la siguiente, ya a la fase eliminatoria. El gran objetivo, sin duda, es clasificarse en ambos grupos, los equipos meterse entre los cuatro primeros para tener opciones de cuartos de final, ¿no? Claro, sin duda. Y el margen de error es mínimo, ¿no? Hay muchos equipos fuertísimos y cada jornada puntúa, pero ninguna es determinante. Hasta que esto no avance bastante, no sabremos quién llegará a los cuatro primeros puestos, la verdad. Va a ser una pugna como las últimas temporadas desde que se inició este nuevo formato en la Champions de la lucha. En esta Liga DISA, Gobierno de Canarias, edición 2020, está defendiendo el título en esa competición el Unión Antigua, también Majorero. Las dos últimas ediciones, las tres últimas, dos títulos para el Saladar de Gandía, el último en la isla de Gran Canaria, que lo pudimos ver desde el terreno de vecindario, el Unión Antigua. Parece que la Champions de la lucha, la Liga Regional, está, bueno, tienen la medida cogida los equipos majoreros. Cierto es que tienen unas plantillas muy buenas también, tienen unas plantillas espectaculares. El Saladar este año está tremendo otra vez, el Antigua, que tiene casi la misma plana, muy bien, Max Sorata, otro equipazo, el Tenerife también, tenemos al Teguesté, al Guamasa, yo te digo, va a estar muy muy reñida la cosa. Sin duda, y se lo vamos a contar aquí en el hábitat natural de nuestro deporte, en la Televisión Canaria, cada fin de semana, retransmisiones por todo el archipiélago, y nada más acabar esta lucha, una nueva entrega semanal del Todo Lucha. Toma la delantera el equipo de la Vega de Tetir, se ha impuesto en las tres primeras agarradas. Ahí tenemos de nuevo a Javi con Yerobe, quizás Javi debería intentar coger la otra boca del pantalón para tenerlo más cerca. También otro producto de esta cantera de Galdar, Javier González, también luchador juvenil, acaba de empatar. Nos vamos a ir a la tercera en este duelo. Qué bien lo controló. Muy bien, Javi, muy bien, muy bien. Lo esperó. Y ahí vemos nuevamente, atacó por Ganchillo Yerober, y qué bien controló. Por su propia maña cayó Yerober. Lo hizo muy bien Javi, sí. En ese enfrentamiento que nos vamos a ir a la tercera y definitiva, al desempate. Y estábamos hablando antes del estado de la cantera en Gran
Gran Canaria, con ese equipazo que tienen para el torneo juvenil. En concreto, Rubén, ¿cómo está la cantera de Galdar? Una cantera histórica que siempre ha sido referente en el archipiélago, no solo en la isla de Gran Canaria. Pues sí, vamos incorporando nuevos chicos. Cierto es que estamos pujando ahí a ver si conseguimos jóvenes entre 12 y 16 años, que parece que es lo que nos está resistiendo bastante más. Pero ahí vamos, por los institutos y los colegios trabajando, a ver si incorporamos más chicos. Y lo que sí tenemos mucho, mucho repunte de cantera jovencita, que eso es de agradecer también. Ahí está el trabajo de mantenerlos en el tiempo y tal, pero es donde salen también grandes luchadores. Cuando maman desde chico, ¿no? Desde muy chico, es como montar en bicicleta. Cuanto más practicas, pues mejor eres. La verdad que es un trabajo siempre complicado, muy sacrificado, con mucho esfuerzo, y no siempre tiene los frutos esperados. Tú que has trabajado con la cantera históricamente, más si cabe cuando los resultados no salen, ¿eh? Claro, sin duda. Es cuando hay más que insistir, cuando necesitamos más el apoyo de la afición, de los padres y de todo el mundo. Nosotros hemos apostado este año, yo no he podido incorporarme por una baja laboral. Estoy en un accidente laboral en el trabajo y tenemos a Carlos Santana, que es el destacado nuestro también en los seniors, y está haciendo una labor encomiable. Está espectacular, trabajando con la base, es un chico preparado y va muy bien. Vamos contentos. Siempre, muy por contento. Supuesto que hay que seguir trabajando poco a poco esa cantera para que a largo plazo de los frutos. Vamos a ver cómo se impone en la segunda también el luchador majorero. Por tanto, inaugura el marcador en este encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Disa Gobierno de Canarias dentro del grupo B. Ahí lo vamos a ver repetido. Se están enfrentando el Unión Galdar, Centro Comercial y Diocio 7 Palmas ante el Unión Tetir Orbecame. Sí, toma la delantera. Logró sacar la pardelera, ¿no? Iba bastante bien por Carmelo enchufada, pero no pudo cuajar allí, y al final sacó la pierna y fue con el propio peso. Carmelo salió. Guerra, que se queda fuera de brega ahí. Y nos vamos a ir con un hombre que seguro que sabe muchísimo de lo que estamos hablando, el máximo dirigente del club que nos acoge como local. David, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes, Raico Ramírez, presidente del Unión Galdar. Buenas tardes, David. Aquí hoy, grupo folclórico, homenaje a Tomás Santana, el Canarito. Segunda jornada del torneo de Disa Gobierno Regional, supongo que por los tres primeros puntos ya con el equipo completo. Pues sí, como tú comentas, la segunda jornada, está comenzando la Liga de Disa Gobierno Canarias. La primera pues fue una derrota frente al Tijarafe, con las bajas que teníamos, e intentar pues brindar a nuestra maravillosa afición una victoria, que los tres puntos se queden en el municipio de Galdar. Supongo que es satisfecho con la marcha del equipo hasta ahora, porque con muchas bajas no ha habido suerte en este comienzo de temporada. El equipo ha llevado las luchas arriba y ha conseguido también victoria. Sí, la paz es algo que está presente, son deportistas y las lesiones pues, nos pueden acompañar o no. Como tú comentas, el equipo siempre ha dado la cara en contra de las adversidades que hemos tenido, y hay que agradecerles a ellos toda la entrega que siempre han puesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Raico Ramírez, el presidente. Vaya, hablamos antes del trabajo de cantera, pues también lo de los directivos, un capítulo aparte, ¿no? El sacrificio que hay que hacer. Y ahí ven en pantalla uno de los grandes protagonistas de este duelo, el regreso del puntal del canterano de Mirca, de Fafi Martín, en este duelo de la Liga Regional. Y como decía el presidente, en la primera jornada el Unión Galdar, que cayó 12-8 en su visita a Santa Úrsula ante el Unión Tijarafe Guanche. Por su parte, el Tetir, que ganó también en Tenerife ante el Ravelo Esperanza. 10-12 ganó el equipo majorero. Y acabamos de ver cómo José Antonio Cabrera se impone a Itami Ortega también en la segunda. Ahí lo ven repetido, la voz de ya. Toque por dentro, rematado con sacón de camisa. Sí. 0-2, sigue ampliando la distancia el equipo que ejerce de visitante, el conjunto de la Vega de Tetir. Nos vamos, ojo, a la tercera. Ojo, con Javi. Exactamente, decía yo, ojo a este enfrentamiento. Están empatados a lucha ambos luchadores juveniles. Javier González por parte verde-amarela, el color del equipo de Galdar. Y Jerober García, luchador canterano del Lomo Los Frailes, de la cantera del Santa Rita. Vaya temporada está haciendo
recientemente, hace escasamente una semana, en categoría juvenil, pudo con 9-10 luchadores sí. rivales. Sí. Está en un gran estado de forma. Está muy, muy fuerte, muy seguro de sí. Y aquí lo vemos como ataca Javi. Bien, bien, bien. Javier González consigue imponerse. Acaba de darle la vuelta a la situación cuando tenía todo favorable Yerover. Y ojo, porque la pérdida de este hombre, ahí lo vemos repetido, qué bien. La verdad que un cuerpo, clave. Una diferencia de envergadura entre ambos luchadores. Pero qué bien lo hizo el entrenador juvenil. Genial el medio culo hacia adelante, a pesar de que estaba un poco derecho para mi gusto, siempre se lo recalco, que tiene que tener hombro con hombro más bajo, pero pudo sacarlo adelante y quitar de en medio a Yerobe, que para mí es clave en las primeras sillas, clave. Sin duda que vamos, a pesar de que vamos 2-1, creo que este punto vale doble. Vale oro porque se ha quedado fuera. Es verdad que sigue siendo un luchador juvenil, tremendamente joven, de apenas 19 años, pero es clave en los esquemas de su mandador, de Alexis González, y va a ser un contratiempo realmente importante. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si no lo echa demasiado en falta su equipo, el Unión Tetir Orbecame. Y ojo, porque ya ha salido un hombre importante, Fran Moreno, el capitán. Se impone en la primera por toque para atrás. No quiere sorpresa Fran Moreno. Sí, nuestro capitán, puro punto honor y siempre batallando. Se impuso en la primera y lo estamos viendo repetido. No quiso sorpresas. Y ya nos disponemos a ver un nuevo enfrentamiento. Fran González destacándose por parte local. El tinerfeño, el de Valle Guerra, le hace frente José Antonio Cabrera, que ya ha sumado un punto. Apuesta fuerte Juan Martel, ya sacando a varios de sus destacados. Quiere que no se le escape el marcador. Sí, a pesar de que la lucha acaba arriba, sin duda dominar desde abajo, y más con un equipo tan correoso como el Tetir, que vayamos marcando nosotros las sillas, pues ayuda muchísimo. Ahí vamos a ver la acción repetida. Ahí perdió apoyo el luchador majorero. Lo aprovechó Fran González para tomar la delantera. Y ya nos disponemos a presenciar otro enfrentamiento. En este caso hace su primera aparición este hombre que están viendo. Ángel Robaina. Es un hombre también ya curtido, importante en las filas del Unión Tetir. Le va a hacer frente Javier González, que está recogiendo el reconocimiento del público, de esta afición que están viendo. Distintas generaciones, por supuesto, volcadas apoyando a su equipo en esta larga andadura. 14 jornadas de la fase regular, hasta llegar a finales del mes de mayo, en el que se conocerán los 8 equipos, 4 de cada grupo, que van a pelear, van a luchar, van a pugnar por este título regional, por esta Champions de la lucha. Se inicia esta primera agarrada. Bien, el hombrito del Tetir está abajo. Siempre digo, Javi, baja más al hombro, pero tiene las dos bocas agarradas, que eso le puede ayudar. Hombre, ahora lo perdió. Corpulento, Javi. Javier González, luchador juvenil de 19 años, pero con una planta increíble. Espectacular. Vaya futuro tiene también por delante. Va más también. También es un chico que va más y que le pone muchas ganas. Y ahí está, la planta lo dice todo. Si a esa planta le añadimos, a la receta le añadimos maña, lucha y saber estar, tenemos un puntal delante. Puntal en cierne. Ahí, abajo, seguro. Abajo, la cabeza ha costado los dos. Pero siempre con trabajo y constancia, eso está clarísimo y se lo recalco. Ahí oían de fondo las indicaciones de Cristóbal Ruiz, una de las grandes novedades que ofrecemos esta temporada en las retransmisiones de la competición regional. Poder oír en primera persona las indicaciones de los colegiados. Tenemos que agradecerle al Comité Regional de Árbitros que nos haya facilitado un documento de especial interés para todos los aficionados, saber qué se dicen en esos momentos de tensión sobre la arena. Y oyen de fondo los acordes de la Asociación Folclórica Guanche Agaldar, que está amenizando esta tarde de lucha
desde el Municipal de Galdar. Y no quiero olvidarme, por supuesto, felicitar al campeón de recientemente, hace tan solo unas horas, en la isla de La Palma, el Tamanca de Las Manchas, que en su duelo de la última jornada en el multiusos de la Villa y Puerto de Tazacorte ganó 8-12 y el equipo de Las Manchas del municipio del Paso, que es campeón de la Liga Insular de la Isla Bonita en esta edición 2020. Muchas felicidades al conjunto azulgrana. Ahí estamos viendo cómo no pudo Javier González en este caso. Estuvo a punto, levantó en cadera, pero qué bien Ángel Robaina para imponerse en la primera. Nos vamos a ir a conocer las impresiones de un hombre, precisamente, del equipo majorero, David. Así es, Willy. Pedro Rodríguez es el secretario de la Unión Tetir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué balance hacemos de la temporada hasta el momento en la Liga de Fuerteventura y en este comienzo del torneo de ISA Gobierno de Canarias? Hombre, en la Liga de Fuerteventura esperábamos un poco más de nuestro equipo, puesto que hemos hecho un esfuerzo para tener un equipo competente. Y nada, tuvimos la mala suerte, ya tuvimos muchas jornadas sin el puntal y nos hemos quedado fuera de los cuatro primeros. También hay que decir que Fuerteventura tiene con mucha diferencia la liga más fuerte y no hemos podido entrar entre los cuatro primeros. Pero bueno, nuestras expectativas para la liga regional es meternos entre los cuatro primeros y después lucha. Muchísimas gracias y suerte. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, por supuesto, al secretario del Unión Tetir, que es verdad, reconocía que en la Liga Insular, con ese pedazo de nivel que hay, pues se han quedado fuera de la lucha por el título, pero todas las esperanzas puestas en esta Liga Regional. Estamos viendo ya la segunda agarrada entre Fran González y Dailo Ferrera, la primera favorable al luchador que viste de verde y amarillo, al tinerfeño del Unión Galdar, Centro Comercial y Dioso 7 Palma. Ahora está más obligado, obviamente, Dailo, a intentar por lo menos empatar a lucha. Sí, Fran lo tiene claro, tiene la posición, la está más aguda que nunca, muy bien posicionado, no pierde el hombro y un poco a la espera, sin dejar de atacar un poco para no relajarse, porque es un chico de ataque, pero está muy bien posicionado a verla venir también. En este caso siempre tienes ese riesgo, ¿no? Al anotarse la primera agarrada, ser conservador, verlas venir, esperar, no ir a lo loco, por supuesto. Pero eso también tiene su riesgo, ¿no? Sin duda. Yo siempre digo que si la ven, la hacemos, hay que seguir, mira. Pero es que la vio clara, tenía el hueco para entrar de cadera, lo intentó y se quedó un poquito corto, pero la cadera salía y arriesgó. Y lo que tú me comentas, tiene su riesgo tanto atacar como quedarse a la expectativa. Lo vio claro Fran González, ahí están viendo la repetición, ese gesto, seguro que pensando, y en la grada también, cómo se sufre. Lo vio claro el vallero, atacó Dailo Ferrera, estuvo tremendamente atento para empatar a luchas en ese duelo. Nos vamos a ir a la tercera, marcador empate a dos, máxima igualdad en este inicio de encuentro. Ninguno de los dos equipos quiere dar ninguna mínima ventaja a su rival, es lógico. Y ojo, porque aquí puede romperse la balanza. Javier González, vaya levantada, ganchillo. Perfecta, muy buena posición, muy bien cogido el pantalón atrás, trincado hacia él. Ahí Javi, doble hombre. Si ya es grande, pues con esa amarra de pantalón. Yo cuando vi que lo levantaba, digo, aquí está hecho. Y pues mira, cuadro. Estaba difícil escapar ahí. Lo intentó y lo logró. Ahí vemos esa nueva acción repetida. Nos iremos también en ese enfrentamiento al desempate. Ya estamos presenciando una nueva pareja. Fran Moreno, que continúa en brega. Ahora le hace frente por parte del equipo majorero, Antonio Cabrera. Se impone el capitán. Muy enchufado Franito hoy, me encanta. Uno de los hombres clave por lo que representa, y lo vemos repetido por allá, traspiés precioso. Qué bien abrió muy bien hacia la izquierda y luego sacó el traspiés en el momento adecuado. Nos tiene acostumbrado a esa elegancia también el capitán. Pura técnica la del bregador gran canario, ya con cierta veteranía, 32 años, 1,76 y 100 kilos.
es un hombre, bueno, también lo que aporta en el vestuario, Rubén. Sin duda, es la, cuando decimos capitán, Moreno es capitán con todas las letras, con todas las letras, nos enchufa, nos relaja cuando hay que relajarlo, nos pone las pilas, es una maravilla, y en los entrenamientos está ahí siempre el primero para dar toda la caña y más. Pues ojo, porque aquí se puede romper la igualada en el marcador. Estamos ya en la tercera entre Fran González y Dailo Ferrera. La primera fue para el luchador del Unión Galdar. Empató el majorero. Y estamos ya transcurridos los primeros 30 segundos de esta tercera. Están igualados, no tienen ninguna amonestación. Y lo mejor de todo, Rubén, es que no hemos visto ni una agarrada separada en lo que va de encuentro. Y te digo yo que hasta que veamos la lucha en lo alto, vamos a ver. ¡Ay, la cadera de Fran González! Eso es la cadera de Fran. Vamos a ver muy pocas separadas porque son dos equipos encontrados. Yo las luchas que he visto también del Petit, a mí la media me gusta mucho. Me gusta mucho, son chicos de ataque, gente muy curtida, que saben luchar, que saben esperar, que saben atacar. Y es que esto puede dar vueltas hasta el 9-9 o por ahí. Esto va a ir danzando para arriba o para abajo. No sé decirte quién va a llegar primero al 9. Ahí estamos viendo la repetición de esa maña, esa cadera continuada. Lo intentó a la primera, a la segunda, a la tercera. Lo consiguió. Suma el punto para el conjunto local. Toma la delantera, 3-2. Y nos vamos a ir a otro enfrentamiento, a otro duelo también en la tercera. Javier González ante Ángel Robaina logró igualar la contienda el bregador juvenil del... Javier, aquí puede hacer otro punto importante. Y además quedando Javi libre, que es otro, ya saca una silla al Tetir y nosotros a elección. Vamos a escuchar las indicaciones que le estaba dando Cristóbal Ruiz a ambos bregadores, que pegaran los hombros. Se inicia esta tercera agarrada. Están igualados también sin ninguna amonestación. No ha habido ni en absoluto pasividad. Ahora intentaba Javier González nuevamente esa levantada y ganchillo. Se van fuera de los límites del terrero. Afortunadamente sin consecuencia. Las protecciones que han funcionado. Al ataque ambos luchadores. No se está especulando. A ver esa acción repetida, se quedaron literalmente sin terrero. Sí, sin duda. Me está costando mucho mantenerme aquí callado, Willy. Rubén, tú como luchador, como hombre del club, es verdad que cuando está uno fuera por lesión, por sanción, que no puede estar metido de lleno, se pasa peor en desde fuera que en el banquillo, ¿no? Sí, sin duda. Tiene la flor y nata de dentro, es distinta. Cuando una lucha sale bien, pues te das toda la gloria. Y cuando sale mal, por lo menos has disfrutado, has desahogado ahí dentro, lo has intentado, ¿no? Desde la grada. Desde la grada es un tira y afloja ahí que no llega a contentar del todo, a mí por lo menos. Cierto que sí, es que con la base sí. Es bonito porque ves avanzar a los chicos, ves cómo te hacen caso y luchitas que salen bien. Vamos a escuchar al colegiado. Eso no tiene nada que ver. Usted ponga el hombro y después ya viene todo lo demás. Venga, vamos. No tengo que repetirlo más. Venga el hombro. Quietos ahí. Abajo ahora. El brazo está suelto. Baja. Abajo. ¡Quieto! La cabeza aquí. Ahí. No. Vaya documento sonoro que podemos disfrutar esos momentos de tensión, esas indicaciones que le hace el colegiado Cristóbal Ruiz a ambos luchadores. Desde dentro, Rubén, tú que lo has vivido en primera persona, cuando está en la tensión a tope, con los nervios, a veces uno intenta siempre tener un poquito de ventaja al hombro. Claro, es inevitable intentar coger un poquito más de pantalón, la puntita del hombro un poquito más baja, porque eso puede, a toque de pito, marcar la diferencia. Pues caen las primeras amonestaciones por pasividad. Primera para ambos. En ese capítulo no corren ningún peligro. Anulada esa acción. Ya había parado la agarrada el colegiado. Se fueron fuera. Ahí lo vemos. Pero Luis ya había aprovechado de todas maneras
Ángel Robaina, lo vimos en esa toma, cayó completamente fuera de la línea exterior, dio ese saltito por si acaso, evitar cualquier suspicacia, dio ese saltito hacia afuera y cayó completamente fuera de la línea exterior, por tanto... Efectivamente, aunque no hubiera pitado el árbitro, caía afuera, hubiera sido anulada. Pues quedan 28 segundos. No han parado, No han parado, Willy. Vamos a ver si en ese tiempo que resta son capaces de derribarse. Ahora está aprovechado Ángel Robaina. Ahí cruzado arriba, pero con las dos bocamangas. Intenta nuevamente levantada y ganchillo. Ahora es Cango del luchador majorero. Media culona y lo contrea. A falta de 5 segundos, Javier González acaba de sumar un nuevo punto importantísimo. Pone el 4-2 y que deja fuera de brega a Ángel Robaina. Bravo por ambos luchadores. Nosotros nos vamos a ir con un nuevo protagonista. David Llanes, estás en algún punto de este terrero con el director general de deportes del gobierno de Canarias. Así es, Willy, con Manolo López, director general. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que disfrutando de esta luchada que ha comenzado con mucho ritmo, el apoyo del gobierno de Canarias es fundamental en la competición que lleva también su nombre. Sí, bueno, estaría, tiene el nombre del gobierno de Canarias y bueno, siempre vamos a estar ahí. Es parte de lo nuestro, lo que hay que seguir manteniendo, defendiendo, apoyando y sobre todo intentar que siga creciendo en el futuro. Y a ver si vamos viendo también que la parte femenina también va incorporándose a la lucha otra vez, que estaba un poco parada, y sobre todo la base. Vamos a intentar que a través de la lucha en la escuela y de hacer llegarle al más joven la posibilidad de la práctica de este deporte tan noble, que sí podamos seguir manteniendo la lucha canaria. Muchas gracias y a seguir disfrutando con éxito esta competición regional. A ustedes, gracias. Muchas gracias al director general de deporte del gobierno de Canarias, Manolo López, el gato Daruca. Y acabamos de ver cómo Fran Moreno, dejaba fuera de brega a José Antonio Cabrera. Otro precioso traspiés, marca de la casa. Maravilloso. Qué bien ejecuta esa maña el capitán del equipo cebollero. Pone el 5-2, abre brecha el conjunto local en el marcador. Y no le ha quedado más remedio al Unión Tetir que ya sacar a uno de sus destacados. Ojo con este hombre también, Alexander González, es el representante del equipo de azul y blanco de la Vega de Tetir. La misma categoría tiene Fran González, que continúa en brega por parte del Galdar. Está aprovechado el luchador majorero. A la voz de ya Alexander González se impone en la primera. Y la segunda va a ser prácticamente en la misma actitud. Un chico correoso y que va muy al ataque. Fran tiene que estar muy activado y no aflojar un punto si quiere recuperar el punto este. Alexander González no para. Muy aprovechado la voz de Yada. Ahí lo vemos, una nueva toma, se le metió dentro, intentó cucharón. Ahí es muy difícil que poderse defender ya, estando el rival de esa manera tan aprovechado, tan metido dentro. 5-2, amplía esa ventaja de 3 puntos el Unión Galdar Centro Comercial de Dioses 7 Palma. La verdad que las cosas están saliendo de entrada, sí, tal y como estaban previstas, supongo, para Juan Martel. Hombre, impresionante, los dos puntos de Javi han sido claves, muy claves. Y me alegro mucho por él, porque esto le da un chute a él para seguir para adelante. Genial, el capitán también pletórico. Y la verdad que esos puntos de Javier González, el luchador juvenil, ante Jerover y ante Ángel Robaina, han sido puntos claves, importantes, sobre todo para tomar esa delantera y ahora poder jugar a favor con el marcador. Vamos a ver de lo que es capaz. Sin duda, de los no clasificados, para mí los dos puntos más claves del Tetir. Dos hombres que los que tiene el Tetir mucha confianza para subir el marcador e ir marcando la diferencia. Y decía yo que apostaba fuerte el mandador visitante Alexis González. Ya tiene preparado en silla también para el siguiente enfrentamiento, nada más y nada menos, caso destacado a Kirian Pérez, el luchador palmero, estrenando esta temporada, esa aventura en la isla de Fuerteventura. Tiene que intentar, como sea, recortar esa distancia, que son 3 puntos. Es verdad que todavía estamos en la fase inicial del encuentro, pero
puede ser prácticamente muy difícil remontar si sigue la dinámica con esa distancia. Sí, esta era sin duda una de las intenciones de Juan Martel, ¿no? Tener la batuta y que ellos vayan sacando y nosotros pues poder contrarrestar con marcador a favor y con un margen bueno. Lo hemos conseguido y vamos a ver si se puede mantener esta diferencia. Raico Ferreras, el hombre que ha salido en representación del equipo majorero, está atacando, se está defendiendo Javier González. Ya va por su tercer rival. Sí, ya se le nota un poquito más cansado, pero no deja de ser un chico joven y se recuperan muy rápido. Así que hay que tener mucho cuidado. Abajo. Vamos a oír las indicaciones, las oímos de fondo de Cristóbal Ruiz del colegiado. Se reinicia esta primera agarrada, todavía mucho tiempo, 1 minuto y 10 segundos en estos momentos, instantes de tanteo. Ahora está más obligado, por supuesto, el luchador del Tetir, dado que su equipo va por detrás en el marcador, y acaba de caer la primera amonestación por pasividad para el luchador gran canario, para este hombre que ven en primer plano, para el juvenil, para Javier González. Van fuera de los límites, 45 segundos por delante. No lo está teniendo nada fácil este hombre, Raico Ferreira, para... Sí, está claro que si Javi no lo consigue tumbar, que ya lo veremos, por lo menos mermarlo físicamente, estamos seguros de que lo va a conseguir, que eso es una labor de equipo importante también. Quietos ahí, abajo. Nuevamente van a reiniciar esta primera agarrada. Esa amonestación puede ser determinante. Ahora mismo le pesa a Javier González esa amonestación. Las amonestaciones pesan, y más cuando el marcador todavía queda bastante tiempo, ¿no? Sabemos que ya ahora al contrario se puede relajar y adoptar la posición. Ojo, porque más cómoda. Ahora Javier ya tiene dos. Se ve obligado a atacar. Quedan 15 segundos. Como no se mueva, le puede caer la tercera y quedar eliminado. Ya no creo que por tiempo. Pues está mirando su cronómetro. Le va a permitir Cristóbal Ruiz. Les va a permitir irse a la segunda. Estuvo a punto, estuvo dudando, mirando su cronómetro. Pero sí, es la primera agarrada separada de este encuentro cuando el marcador refleja 5-2. Sí, sin duda ya Javi lo nota en los brazos, ¿no? Además tiene un hombre duro enfrente y tirar por él pues le está costando después de haber derrumbado ya a dos contrincantes. Una amonestación en contra. El joven del Tetir pues nada, adopta la posición para mantenerse ahí, le complica la vida. Ojo a este enfrentamiento, hace su aparición el tercer hombre en jerarquía del equipo del Unión Tetir, Kirian Pérez, destacado ha salido ya con el marcador a 3 de diferencia ante Fran Moreno. Estos primeros instantes de tanteo, ahora ataca el luchador Bagañete, el palmero del Unión Tetir, está totalmente aprovechado, se intenta defender Fran Moreno, están bordeando el límite. Qué bien se está defendiendo Fran, está tremendamente aprovechado Kirian. No pierde un centímetro Kirian, se mete dentro y no afloja, a pesar de que Fran intentó zafarse, está ahí metido y le salvó. Ahora intentó ganchillo. Los límites del terrero le echaron una mano a Fran ahora porque estaba, la verdad que... Contra las cuerdas. El hombro ese ahí metido es criminal. Ese pasito hacia atrás, ahí vemos repetida esa acción. Salió al ataque el destacado del Unión Tetir, estaba ahí, no terminó de rematar, se defendió muy bien Fran Moreno, justo en el límite del terreno, ese pasito hacia atrás llegaron, obliga nuevamente a retomar la agarrada, 42 segundos son los que restan, está llevando la iniciativa, no le queda otro remedio. Kirian Pérez, el canterano de Tazacorte, que esta temporada emprendió esta aventura en la isla de Fuerteventura, en una competición, como nos decía antes el directivo del Unión Tetir. Vaya competición la de Fuerteventura,
Cada semana en el Todo Lucha en Televisión Canaria le hemos estado ofreciendo toda la actualidad. Falta una jornada, al igual que en la Liga de Tenerife, para saber qué cuatro equipos ya se conocen. El orden: Saladar, Maxorata, Antigua y Rosario son los equipos clasificados en estos momentos. Y se fueron. La agarrada fue invalidada porque Fran Moreno cayó completamente fuera. Lo está intentando Kirian Pérez. Vamos a verlo repetido. Ahí lo ven. Justo en el límite, esa media culona, y completamente fuera. Cae de su cuerpo, el cuerpo de Fran Moreno, completamente fuera. Por tanto, nuevamente sí, tendrá que volver a agarrar y quedan 7 segundos. 7 segundos. Kirian está haciendo una cosa muy bien con Fran, es que cada pasito que da amarra y amasa. Sabe que a Fran, si le haces una lucha a lo loco, te puede contrarrestar perfectamente. Pues se acabaron esos 7 segundos. Separada, no se lo ha puesto nada fácil, todo lo contrario. ¿Qué problemas les está poniendo en esta agarrada? Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa para la publicidad y regresamos de inmediato desde aquí, desde el terreno de Galdar. No se muevan. Saludos nuevamente desde este terreno municipal de Galdar, donde les estamos contando el encuentro que pone el cierre a la competición regional, a la Liga DISA, Gobierno de Canarias. Dentro del grupo B se están enfrentando el Unión Galdar, Centro Comercial de Díaz, a 7 Palmas ante el Unión de Tiro Romano, marcador 5-2. Y acabamos de presenciar cómo Fran González acaba de empatar a luchas ante otro destacado C como Alexander González. Nos vamos a ir al desempate en este duelo. Lo hemos repetido. Qué bonito, porque salieron los dos luchadores a darlo todo. Impresionante, Willy, te lo dije antes. Alexander salió muy enchufado en la primera, y que en la segunda o salía Fran igual o se lo llevaba al huerto. Y salió Fran espectacular. Ataque, una pechada de tú a tú. Respuesta contra y que recontra de ambos luchadores al final. Se impuso el tinerfeño del Unión Galdar. Iremos en ese duelo a la tercera. Ya estamos en vivo viendo el enfrentamiento entre Javier González y Raico Ferrera. La primera fue separada, pero el luchador de verde y amarillo, el juvenil, vaya actuación, tiene una amonestación más. Sí, dos. Y lo tiene bastante complicado. El luchador del Tetí está bastante retirado, la mano ahí en el muslo, que todavía lo aleja más. Y si Javi quiere tirar de brazo, le va a costar traérselo. Acaba de caer una nueva para ambos. Ya tiene 3. Javier González por 2. Raico Ferrera. Tiempo más que suficiente para quedar eliminado. Ojo, porque empatan amonestaciones ahora. Ahora están empatados en ese capítulo. Tienen 3 cada uno. Esa cabeza de punta ahí en el pecho, bien visto. Por mala posición de la cabeza fue amonestado el bregador majorero. Quedan 45 segundos. Ahí lo vemos repetido. Nuestros compañeros desde la unidad móvil que nos ofrecen ese plano explicativo. No lo dudó. Y los hombros pegados, y la mano al centro de ti. Cristóbal Ruiz, que lo oíamos de fondo. Abajo, la mano al centro. No lo dudó el colegiado. Están igualados. Ahora han cambiado las tornas porque una hipotética eliminación beneficia al Unión Galdar. Ahora está atacando Raico Ferrera. Qué bien se está defendiendo Javier González. Pues sí, ahora tiene el tiempo. Ahora corre a en contra. Contrarreloj. Javi estaba mermado, pero lo veo muy enchufado. Lo veo bastante enchufado y no descarto que hasta se pueda llevar el gato al agua aquí también. Pues 34 segundos son los que tienen por delante. Peguen los hombros. Reinicia nuevamente esta tercera agarrada. Esta segunda, la primera fue separada. No está. Mira. Lo acaba de contrar. El intento de Raico. Lo estaba esperando Javier González. Vaya ovación se lleva este hombre, el juvenil del Unión Galdar. Acaba de sumar su 3er punto. Ahí lo vemos repetido. Qué bien cogió, justo dando el paso. Sí, Willy, qué maravilla. Un medio culo.
creció hacia una media cadera, atravesó muy bien el pie derecho. Y ahí está ese gesto, ese plano que nos ofrecen. Raico Ferreira, cómo se lamentaba, era consciente. Faltamos muy pocos segundos. Ojo al marcador, 6-2. Amplía la diferencia el Unión Galdar, el equipo de este hombre, de Juan Martel, que ya ha hecho la mitad del trabajo, ya ha llegado al Ecuador y se le ponen las cosas muy cuesta arriba al equipo de este hombre, de Alexis González. Y ojo, porque la primera agarrada en este duelo entre Fran Moreno y Kirian Pérez fue separada. El destacado A del Unión Tetir, más obligado que nunca, si quieren seguir metidos en este encuentro, es que la diferencia ya es de 4. Fran tiene que estar muy atento y Kirian tiene que ir a por él. El tiempo corre en contra. Se encuentra bastante cómodo, parece Fran, bien ensilladito, y lo está haciendo bastante daño. Pues no termina de encontrar la forma, ahora sí. La anula el colegiado Cristóbal Ruiz. Protestan desde el banquillo del Unión Tetir, pero parece claro, lo vamos a poder ver seguramente. Desde nuestra posición cayó completamente fuera Fran Moreno, ahí lo vemos repetido, esa media culona, y ahí está. El cuerpo cae completamente fuera de la línea exterior. Hay que recordar que si cualquier parte del cuerpo cayera sobre la línea, la agarrada sería válida, pero aquí no ha habido ninguna discusión posible. Acertó de pleno Cristóbal Ruiz. Anuló nuevamente esa intentona de Kirian Pérez. Lo está intentando, está llevando la iniciativa el destacado A. Pero qué problema le está poniendo Fran Moreno. Nuevamente se vuelve a repetir la situación, ya por tercera vez. Vuelve a caer Fran Moreno completamente fuera. Ya había anulado la agarrada. Sí, le está resultando efectivo ese medio. Ahí lo hemos repetido. En media cadera a Kirian, pero ha cometido el error dos veces de hacerlo. Justo en el borde del... Justo en el borde, a lo mejor si lo hace en el centro del terreno, orientarlo hacia el centro del terreno, le cuaja. Pero bueno, de momento, Fran se está manteniendo ahí como un campeón. Le está poniendo las cosas muy difíciles y está provocando que arriesgue Kirian. Si Kirian cada vez arriesga más y arriesga por casualidad muy loco, pues a lo mejor se puede llevar una sorpresa también. El trabajo de Fran está siendo buenísimo. No hay que olvidar que Kirian Pérez es destacado ante un luchador libre. Ahora cae una amonestación para Fran Moreno cuando restan 22 segundos. Ahí puede estar la clave porque ha cambiado radicalmente el panorama. Ahora ya no está tan obligado el bregador palmero del Unión Tetir. Sin duda. Ahora el que lo está intentando es Fran Moreno y lo estaba esperando Kirian Pérez. Logró partir hacia atrás a su rival, pero vaya problemas le ha puesto el capitán local a un hombre que está llamado a ser clave. Es el tercero en jerarquía, el destacado A, parece que... Y no sé si habrá otro que le haga tanto daño como le acaba de hacer Fran, porque Kirian es un luchador espectacular y muy, muy, muy complicado de pegar con él. Pues sí. Parece que se ha hecho daño. Vamos a aprovechar nosotros para irnos con una nueva entrevista en alguna parte de este terreno de municipal de Galdar. David, está con un aficionado a la lucha de primera. Así es, muy especial. Fabio González, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer se disputó el Derby Canario, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. ¿Qué decimos de ese partido? Bueno, tuvimos la oportunidad de poder ganar. Ellos estuvieron 70 minutos con un jugador menos, no pudimos hacerlo y nos vamos fastidiados porque vimos posibilidad de ganar el partido, pero bueno, un empate que nos sabe a poco. Anoche estuviste en Agüime, hoy aquí en Galdar, un aficionado de la lucha siempre, semana tras semana. Sí, cada vez que el fútbol me lo permite intento ir a todos los terreros y bueno, aquí vengo a ver a un equipo que tengo bastantes conocidos en él y a disfrutar de la lucha. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, desearle muchísima suerte esta temporada en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas. Alguien que preguntaba por ese derbi del fútbol canario que acabó con reparto de puntos, empate a 0. Y Fabio, que pocas horas después no se ha querido perder, por supuesto, este encuentro, además habitual cada vez que se lo permite
sus obligaciones profesionales en la Unión Deportiva, que acude a los terreros a disfrutar como lo estamos haciendo nosotros, se lo estamos contando en Televisión Canaria desde el terrero municipal de Galdar en el noroeste de la isla de Gran Canaria, el encuentro que cierra la segunda jornada de la Liga de Isagüeno de Canarias dentro del grupo B, la Champions, que va a tener un parón hasta finales del mes de febrero después de este duelo. Tercera agarrada de infarto de Willy. Ahí están dos destacados. Esta no va a quedar separada, te la aseguro. Y dos González, Frank por parte local, Alexander por parte del equipo de Fuerteventura. Están empatados a luchas. La primera fue para el majorero, la segunda para el luchador tinerfeño del Unión Galdar. Y vamos a ver qué ocurre en esta tercera. Ahí vemos esa acción repetida. Ahora está llevando más la iniciativa el luchador del Unión Tetir. Su equipo pierde 6-3. Dobla el Unión Galdar Centro Comercial y de eso 7 palmas en el marcador. Y no lo ha dudado más el mandador visitante. Ya ha puesto en silla su puntal a Oliver Gil. Sigue, por supuesto, Kirian Pérez. Ha sacado ya parte de toda su artillería. Quiere recortar esa diferencia, pero cómo se lo está complicando el conjunto Gran Canario desde el principio. Solo que comenzó el encuentro 0-2 favorable al Unión Tetir, pero a partir de ahí el parcial fue de 5-0. De ese 0-2 inicial al 5-2. La verdad que las primeras sillas del Unión Galdar. Vuelve a caer Fran González fuera del terrero. Lo anula Cristóbal Ruiz y vuelve a protestar en el banquillo del... A ver, porque acaba de caer amonestación para Fran González por sacarse la camisa sin autorización del colegiado. Oíamos de fondo a Cristóbal Ruiz. Ahora les da permiso a ambos luchadores para... No sé si Fran es consciente de esa amonestación, lo veo muy tranquilo y muy... Pues puede ser determinante porque ahora acumula dos por ninguna su rival. La verdad que está en el reglamento, es así, no se pueden sacar de fajar la camisa sin autorización previa del colegiado, y está en el reglamento y ha ocurrido incluso hasta en finales. Sí. Recordaremos la de hace unas temporadas, la de Añatero Abreu en las filas del Maninidra, incluso perder una final por esa situación. Es verdad que hay colegiados que son más, digamos, condescendientes. Pero ahora vamos a irnos con una nueva entrevista en este parón, David. Estás con un nuevo invitado. Así es, con Ancorbo Bolaños, concejal de deportes del Ayuntamiento de Galdar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aparte de la luchada, el foco de interés en esta primera categoría, queríamos preguntar también por la escuela municipal, el trabajo de la base en el municipio. Bueno, siempre lo digo, lo defiendo, el trabajo de la Junta Directiva de Raico Ramírez, el trabajo de Carlos Santana, el trabajo de Rubén también, de Rubén Ramírez, pues está ahí y los resultados, pues están siendo bastante positivos y el club se está nutriendo de esa base y del trabajo también del Cabildo de Gran Canaria para que todos los equipos de la isla pues puedan tener donde agarrarse en épocas de pocos luchadores. Bien, y ahora ya con el equipo completo, supongo que ya con soñando con estar entre los cuatro primeros. Sí, la verdad que ya hoy está el puntal, Kiki también, que anoche ya hizo su reaparición y con ganas de por lo menos estar en las eliminatorias finales, que al fin y al cabo pues es para lo que el club trabaja y para que el aficionado también pues tenga la oportunidad de ver lucha hasta el final de la competición, porque como está la competición en Gran Canaria, pues sería triste que el equipo a las primeras de cambios quedase eliminado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, por supuesto, el apoyo institucional, en este caso del Ayuntamiento del municipio de Galdar, a su equipo, como no podía ser de otra manera, abajo, justamente. Hombre, abajo, abajo, baje, Javier. Mientras hablaba el concejal de deportes, veíamos cómo... De pie no puedo agarrar, un poquito más abajo. Fran González quedaba eliminado al acumular tres amonestaciones en la misma brega. Abajo. Ante Alexander González. Tienes que pegar el hombro y bajar un poco, ¿ok? Estás quitando. Y eso no puede ser, ¿vale? Vamos. Venga. Ha quedado perfectamente claro las indicaciones de Cristóbal Ruiz. En este caso. Abajo.
al luchador local, a Javier González. Ya va a enfrentar a su cuarto rival. Tiene enfrente a un puntal regional, Oliver Gil, el tinerfeño, que hace su primera aparición en este encuentro. Marcador 6-4. Hay unas cuantas diferencias de categoría. Un juvenil, Javier González, ante un puntal B regional. Sí, sin duda. Hoy creo que Javi se siente bastante grande hoy, Javi, aunque no tenga letra. Está pletórico. Ha sido clave en este inicio de encuentro, fundamental para que su equipo vaya por delante. Pero en esta acción, la agarrada Cela se impone la lógica. Oliver Gil se impone en la primera. Ahí lo vemos. Atacó el luchador tinerfeño del Unión Tetir. Y Javi se la juega con toda la tranquilidad, que ya ha hecho buenos puntos y tiene nada que perder y mucho que ganar. Y ha sumado 3 puntos el bregador juvenil del Unión Galdar. Y ya tenemos una nueva pareja. Continúa en brega Kirian Pérez, el destacado a Bagañete por parte del Unión Tetir. Le va a hacer frente y le está haciendo ya Carlos Santana, otro de los destacados del equipo cebollero. Varias temporadas también, luchador que llegó procedente del Roque Nublo también en su periplo por otros equipos de la isla de Gran Canaria. Se ha sentado ya en la escuadra cebollera. Sí, un gran luchador. Y vaya temporada. Y una magnífica persona. Se está encargando de la base, da mi baja laboral y lo está haciendo un trabajo espectacular. Está todo el mundo contento con él. Y una dedicación. Pues ojo, porque buenísima. Ambos luchadores acumulan ya 2 amonestaciones, no se están moviendo. Y en este caso el más obligado es el de mayor categoría, el destacado A. Kirian Pérez, como no acometa, van a quedar eliminados por amonestaciones. Escuchen. Lo ha dejado perfectamente claro el colegiado. Ahí está, tercera amonestación. Quedan eliminados al acumular 3. En la misma agarrada, no sé si se ha hecho daño Kirian Pérez en la anterior acción, porque no es muy comprensible. De hecho, ahí tiene cara de dolor. No es muy comprensible que hayan quedado eliminados. Con el marcador, como está, que no haya cometido un poco más él. 7-5 en este caso. Es verdad que Carlos Santana hizo su trabajo, ha quitado al tercer hombre en jerarquía de el rival. 7-5, sigue por delante el Unión Galdar. Y aquí vamos a ver espectáculo. Más espectáculo, seguro. Si cabe, está una agarrada espectacular. Porque se disponen a bregar Francisco Ojeda Lozano, destacándose del Unión Galdar. Kiki Ojeda enfrente a Alexander González. Idéntica categoría. Y 2 hombres que son puro espectáculo. Vaya espacio, Kiki, ¿vale? Aquí hay energía nuclear. Vamos a ver si entran en reacción a la voz de ya cogida de muslo de Alexander González. Se defiende Kike Ojeda. Se está defendiendo el luchador Gran Canario. Está cometiendo el majorero. Bien lo contrió Kike Ojeda. Eso es contra de cogida de muslo. Lo reconoce Alexander. Lo comentamos en los entrenamientos también, como es posible. Se deja coger tanto el muslo. Y él pega con el pie, traba aquí, traba allá, traba aquí, traba allá, y agota al más pintado. Es que estuvo literalmente en el suelo Kiki Ojeda. Sí, sí, sí. Qué valiente Alexander. Y al final, desde fuera, Rubén, parece fácil, pero seguro que no lo es. Eso, es complicadísimo. Qué bien contreó Kiki Ojeda. Y a la voz de ya Oliver Gil, el puntal B del Unión Tetir. Hoy en esa ovación para este hombre. Para Javi, sí, señor. El bregador juvenil que ha caído frente a uno de los referentes del archipiélago, puntal B, 34 años y el 1.90 ahí a la voz de ella. Qué bien esa ovación de la afición de Galdar, reconociendo grandísima actuación esta tarde de lucha. No pudo, se impuso la lógica en este caso. El puntal se... A la voz de ya pone un nuevo punto para los suyos. Se acerca uno, el Unión Tetir. Atención en el terreno. Aquí tenemos esperando un duelo. Por Moisés, otro duelo clave. Duelo de veteranos en este caso, porque
Como decía nuestro comentarista Raico, Rubén Ramírez, ya está preparado Alberto Tense Cabrera, otro luchador palmero. El destacado del Unión Tetiro Orbecame le hace frente Moisés Pérez. El destacado A del Unión Galdar. 33 años la del local. Ahí estamos, soy Moisés. 40 el luchador palmero del Tetir. Cuando los puse yo. Sí, Kiki y Alexander era nuclear, esto no sé ya cómo esta potencia dentro del terreno, no es sé verdad cómo, que cómo catalogarla. Esto va a ser un enfrentamiento muy estratégico porque ya se ha igualado el marcador, se ha puesto práctica. Los hombres se han quedado a uno. Usted tiene que poner el hombro aquí, por eso lo está haciendo eso. Pega el hombro usted, Moisés, pega el hombro. Ahí, abajo. Oíamos las indicaciones del colegiado de Cristóbal Ruiz diciéndole a ambos bregadores que pegaran los hombros. Es fundamental para poder iniciar la brega. Ya se ha iniciado. Está intentando Moisés Pérez coger las dos bocamangas de su rival, de un Tense Cabrera que está ahí en esa situación más defensiva. La cabeza le están reclamando desde la afición local y lo que cae es la primera amonestación por pasividad para ambos. Me parece que a Tense le vale la separada y está buscando, intentando que Moisés no agarre la segunda boca. Tiene claro que Moisés con las dos bocas de pantalón. Un hombre con un poderío de brazos increíble. Moisés Pérez que además hace nada, menos de 24 horas fue clave en el triunfo del Unión Galdar en la competición insular de Tenerife en la que está compitiendo esta temporada. Fue el hombre encargado de derribar a Diego Pérez al puntal del Ravelo Esperanza. Así está. En ese encuentro que puso el fin, el cierre a la 13ª jornada. Eso fue justamente la noche de ayer, sábado y en menos de 24 horas ya están pegando en esta competición regional. Ponga el hombro en el sitio, Tense. Sí, es verdad. También es verdad que el Galdar está acostumbrado a estos calendarios. Vamos a ver, pues están jugando la amonestación. Se lo estaba advirtiendo el colegiado, pero no, al final ha iniciado esta primera agarrada. Así que la misma tónica, están bordeando los límites del terrero. Se vuelven a ir fuera, 39 segundos por delante. Va a ser así complicado que son dos luchadores veteranos, se conocen muy bien. En este caso, mayor clasificación, un destacado A por destacado B, el palmero del Unión Tetir, destacado al Gran Canario. Quizá Moigo y consiguió alcanzar la segunda boca del pantalón, se lo tenía que haber llevado un poquito al centro del terreno. No pudo ser. Tengo que agarrar pantalón, de nuevo, no te lo subas, que así también lo tienen complicado. No te lo subas así. Está viendo problemillas en el agarre. No, pero yo no voy a estar tomando por si la mano, toda la mañana, vaya. Es si que consiguen pegar sin amonestaciones, porque yo, eso después desluce la agarrada. Oh, pues él le pega al hombro a usted. Pega, póngase de pie, suéltese. Póngase uno frente al otro, como están colocados. Venga, ponga usted el hombro a Moisés ahí. Y va, no. Ponga el hombro en el hombro. Ponga usted en el hombro. Moisés, ponga usted en el hombro a él. Ahí abajo, la mano al centro, baja, hay que bajar, usted tiene que poner la cabeza aquí, aquí, ahí, la mano al centro. Ha quedado perfectamente claro las indicaciones que hacía el colegiado a ambos luchadores, una auténtica gozada poder escuchar en primera persona esta temporada. Y acaba de caer una amonestación por Ruiz Labrega para Tense Cabrera, la segunda. No está muy conforme el luchador palmero del Unión Tetir. Y esa amonestación sí que puede ser... Siempre una amonestación es determinante. Ahora tiene que ir a por él. No le queda otra. 29 segundos por delante. Vemos esa acción repetida en la que el gesto de desaprobación de Tense Cabrera, porque esa amonestación puede resultar determinante. Ahora está por detrás. La mano al centro. Están teniendo problemas en el agarre. Bajen. Se están jugando una nueva amonestación. Quedaría eliminado el bregador visitante.
Está obligado el... Sense tiene dos, no sé si es consciente. Tendrá que... ir un poquito por él. Están 15 segunditos. Vamos a ver si Vamos Cristóbal ver. Ruiz los deja que se enfrenten en la segunda o determina la amonestación en esta, en estos últimos segundos. Yo creo que lo va a dejar, va a ser separada. Por tanto, nos iremos a la segunda. Nos iremos a la segunda en este duelo tan estratégico. Esa amonestación la va a tener que intentar remontar por lo menos el destacado B del Unión Tetir para la segunda agarrada. Y nos disponemos a presenciar otro duelo eléctrico, atómico, como decía nuestro comentarista Rubén Ramírez. Va a ser realmente eléctrico, son dos luchadores de puro ataque, ya lo vimos en la primera. Quique Ojeda contrió magníficamente ese ataque nuevamente, ahora sí lo ha logrado Alexander González, cogida de corva y burra o garabato, no dejó respirar a su rival a la voz de ya. Esto es lucha canaria, espectacular. Sí, muy bien visto por Alexander, antes se le complicó la cogida de muslo, ahora la combinó para acabar antes. Quizá Kiki pegó muy relajado, para mi parecer, para repetido. Como sale Alexander de enchufado. Tiene que él también meterle... Salió decidido, arriesgó, no quiso esperar, atacó por muslo y remató por esa burra o garabato. Hay que pegarlo, empate a luchas en ese duelo. La tercera, Willy. Y nos iremos a la tercera, disfrutaremos de un nuevo capítulo en ese duelo. Y ya tenemos una nueva pareja, Oliver Gil, que continúa en brega. El puntal tinerfeño y hace frente a Irán Gordillo. A punto estuvo de sorprender el destacado ese gran canario, pero ahí se impuso la jerarquía de este hombre. Oliver Gil toma la delantera. Ahí están los datos del puntal del Tegestero. Valiente, atacó por burro, garabato, que bien lo contrió con ese giro. Oliver Gil. Ayrán salió muy decidido atacando, se pasó a los zurdos, ahí está muy cómodo. Pero Oliver lo controló muy bien esa burra. La salida para adelante anuló totalmente las fuerzas de Irán. Estamos viendo cómo el capitán del Unión Tetir, ahora es el capitán local, el que... Moisés está cruzado, está abajo, está con el palo trincado. Están todos los dos, están de manera. Intenta decirle al mío que suba un poco más porque está pegando cruzado arriba. Vale. Hemos escuchado, gracias a ese micrófono inalámbrico que lleva el colegiado, lo que se dicen en esas situaciones, que es verdad que la afición normalmente no se oye, no se escucha, salvo que esté metido ahí en medio, que Frank Moreno, el capitán, le decía, le estaba haciendo indicaciones al colegiado de que Tense Cabrera está agarrando cruzado. Con la cabeza arriba. Y tiene que ser al costado y por el otro lado. Dicen que Moisés tira mucho el brazo. Cada uno tira para su lado, lógicamente. Buscando la posición más cómoda y más segura para ellos. Es complicado. Pues ya estamos en la segunda agarrada entre destacados. Ve el palmero que lo logra. Vaya manera de imponerse a la voz de ya. Acometió Tense Cabrera. Sorprendió a Moisés Pérez con ese traspiés y acaba de caer una amonestación para Alberto Tense Cabrera por, no sabemos exactamente, creo que por encararse con algún aficionado del Unión Galdar, que le estaban haciendo alguna observación. Este hombre, el destacado veterano, vamos a verlo repetido, que se quedó suelto y ahí perdió apoyo Moisés Pérez, intentó ese traspiés y la amonestación que la va a cargar ya para sus siguientes enfrentamientos, pero vaya punto acaba de lograr Tense Cabrera, importantísimo porque deja fuera de brega al destacado A. Sí, y además está muy fuerte, muy seguro y a priori lleva la agarrada bastante encaminada. Tenía una amonestación menos que su rival, vaya
manera de imponerse. Empate a 7 en el marcador el Unión Tetir, que ha logrado remontar el marcador. Y nosotros nos vamos a ir con una nueva entrevista con toda una institución de los terreros. David, estás con uno de los grandes. Uno de los grandes, Willy, con Antonio Pérez Tonono. Muy buenas tardes. Muy buena, David. Ganador del Maninidra, ¿qué balance hacemos de la temporada en esta tercera interesantísima de Gran Canaria? Hombre, yo estoy contento porque en Ingenio acude gente a la lucha y estamos haciendo una campañita más o menos porque el equipo se hizo a última hora, ¿no? Y bien, lo está yendo a lucha y hemos perdido prácticamente a 11 y la lucha y se ha visto buenas agarradas, ¿me entiendes? Muchas gracias y mucha suerte en el resto de temporada. Muchas gracias, Tonono. Actualmente dirigiendo otra escuadra histórica, el equipo cochinero, el Maninidra de la Villa de Ingenio, en esa tercera categoría de la isla de Gran Canaria. Y estamos ya en la tercera agarrada, en la definitiva, entre Kiki Ojeda y Alexander González. Acaban de caer amonestaciones, una para cada luchador por rehuir la brega. La clave va a estar al toque de pito, ahí lo intenta nuevamente Alexander González, aguanta bien Kiki Ojeda. Sin duda las amonestaciones aquí no van a ser determinantes, estoy seguro. Acaba de parar la agarrada nuevamente, estaban sueltos ambos bregadores. La tensión que se vive en los banquillos, ahí Juan Martel, el mandador local. Y ahí vemos cómo se quedaron sueltos. No hay agarre, no puede haber lucha. Con buen criterio, Cristóbal Ruiz, que paró la agarrada. Alexander González, que ha pedido permiso, como marca el reglamento, para poderse fajar la camisa. Ahora se acerca hasta el banquillo. Han tenido que parar la agarrada. La verdad que aquí cualquier detalle puede marcar este enfrentamiento, y con el marcador empate a 7. Sí, 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 esto se ha igualado otra vez. Yo te lo comentaba desde el principio de la lucha que esto iba a ser un sube y baja. Y bueno, hubiera estado ideal mantener la distancia, pero ya sabíamos que estaba complicado. Ahora Kiki salió como esperábamos. Bastante más activado el pito, porque es clave también que Alexander no le coja el muslo de esa manera tan rápido. Sobre y todo, Alexander también, a ver, los dos están muy activados y muy a la expectativa. Se han separado varias veces porque no quieren ninguno. Unas características físicas prácticamente calcadas, luchadores de poco peso, idéntica estatura, igual categoría, destacados sean ambos. Una lucha que para verla bien hay que ver la cámara lenta. Pues ataca la voz de Alexander González. Burra o garabato, se impone en la tercera, deja fuera de brega a Kiki Ojeda. 7-8, toma la delantera el Unión Tetir. Ahí lo vemos, qué bien trabó, renta abajo esa burra, no la pudo soltar Kiki Ojeda. Y se pone por delante el equipo majorero. Vaya parcial del Unión Tetir, porque nada más y nada menos 1-6 el parcial que ha hecho, gracias en parte a este hombre, a Alexander González. También los puntos de Oliver Gil, de Kirian Pérez. Ese parcial lo tenía encaminado desde ese 6-2, ahora en ponerse 7-8. Estas tres últimas sillas han virado totalmente el marcador. Alexander está haciendo un trabajo hoy excelente, además al ataque. Esta burrita pegada al tobillo, eso es mortal, y le cuadró bien. Sorprender aquí es complicado y pudo hacerlo. Y atención, porque Oliver Gil tiene la primera agarrada a su favor, el puntal B, ante a Irán Gordillo, aunque ha recibido ahora una amonestación por rehuir la brega, pero tiene la opción el puntal visitante de, si acaba en separada o se impone en la segunda, pondría un nuevo punto, ya pondría el punto 9 para los suyos. Lo va a intentar evitar a Irán Gordillo, que se intenta pasar a los zurdos, no puede. Oliver Gil muy seguro. 7-9, sigue ampliando ese parcial. Ahora es de 1
7. Le han dado la vuelta al marcador, Willy. Se nos complica un poquito más esto. Se le ha complicado bastante el encuentro al Unión Galdar, Centro Comercial y Dioso 7 Palma. Ahí vemos esa acción repetida. Y no le ha quedado más remedio a Juan Martel que poner en acción ya a sus puntales. Está en el centro del terreno Raico Santiago, puntal se ha preparado y en silla también el que reaparece, Fafi Martín, puntal B. Va a quemar ya todas sus naves, Juan Martel, no le queda más remedio. Y no le queda otra. Y Alejandro, nos quedan tres luchadores y son los tres que están en silla. Vamos a ver por qué se le presenta una papeleta complicada. El rival de Raico Santiago es Tense Cabrera, que viene de sumar un punto importantísimo ante Moisés Pérez. Y aquí Tense, que ya está activo, viene de superar a un rival complicado, ya ha hecho un punto importantísimo. Ahora la presión viene para el que sale frío. Claro. Oliver se retira además y entra Mayespín. Suélteselo dos. El brazo izquierdo va semiflexionado, ni empuja ni tira. Es un primer lugar. Segundo lugar, pierna derecha adelante. No hagan nada de lo que yo diga que no haga. Pierna derecha adelante. Pégale usted el hombro a él. Abajo ahora al unísono. Pues ha quedado perfectamente claro. Vaya clase. Ese masterclass de cómo se tiene que agarrar, cómo manda el reglamento. Hombros pegados, brazos semiflexionados, pierna derecha adelante y los dos brazos, las dos manos a la arena al unísono. Lo dejó perfectamente claro. Así debe ser. Transcurrieron apenas 5 segundos de agarrada, ya se han quedado sueltos, ahí lo vemos repetido. Por tanto, volveremos a repetir todo el proceso. Vamos a ver, ¿cómo agarraron antes? Suélteselo dos. ¿Cómo agarraron antes? Venga, meta el hombro. No, ahí no es el hombro va aquí, allí. Está siendo bastante dialogante Cristóbal Ruiz, le está dando cierto margen. Hay otros colegiados que a la mínima tiran de las amonestaciones. Se han quedado sueltos nuevamente ambos luchadores. Hay mucha tensión en este duelo porque aquí puede estar gran parte del encuentro. Raico tiene que intentar deshacerse de Tense lo antes posible y mermar menos las fuerzas porque tienen trabajo por delante. No lo va a tener nada fácil porque obviamente se la sabe toda. Tense Cabrera, un hombre sin duda alguna veterano, curtido en 1000 batallas, las ha visto ya de todos los colores y también está jugando esa base psicológica, también desgastar al rival. Desgastando, poniéndolo nervioso con agarres incómodos. Pega el hombro, Tense. Pega el hombro y la mano al centro. Abajo, la mano al centro, abajo. Se vuelve a reiniciar por tercera vez esta primera agarrada. No han transcurrido. Ahora cae por dar la patadilla. Por dar la patada. Amonestación para el palmero del Unión Tetir. Sí, se ve clarísimo. Levanta hasta la pierna del suelo, vamos. Se lo está dejando claro Cristóbal Ruiz. Dentro del pique y los nervios. Estoy viendo todo. Fíjate cómo no sale nada más. Vamos a verlo repetido ahí. Y perfecto. Se ríen los dos. Porque nuestros compañeros de realización que nos ofrecían esa acción perfectamente clara. Ahí estaba la acción, sin trapa ni cartón. Esa amonestación y ahora también Raico Santiago, que se impone en la primera. Toma ventaja el puntal, se ha salvado una situación bastante complicada. Sí. Se impuso con ese traspiés. Consiguió en la primera. La otra boca del pantalón y ahí Raico, un poderío espectacular. Pero Tense se lo va a poner realmente complicado en la segunda agarrada, seguro. Ahí están los datos del puntal, del segundo hombre de el equipo local, esos 35 años, 1.85, y ahí está esa maña característica. No llegó ni a tirar de traspié, sino ese desvío tan habitual. Hacia adelante. Vamos a hacer otra pequeña pausa para la publicidad y regresamos de inmediato desde aquí, desde el terreno de Galdar, para el desenlace final de este emocionante encuentro. No se muevan. Saludos renovados desde aquí, desde el terreno municipal de Galdar, en la isla de Gran Canaria. Les estamos contando
en Televisión Canaria el encuentro que va a cerrar la segunda jornada de esta Liga de San Gobierno de Canarias. Ahí ven el marcador. Unión Galdar, Centro Comercial y de esos 7, Palmas 7, Unión de Tiro Rebecame 9. Por delante el conjunto majorero en este duelo que va a cerrar este grupo B de la competición regional. La Champions, que no va a regresar hasta finales del mes de febrero. Ambos equipos que quieren despedir este hasta por ese parón con triunfo. El equipo de la Vega de Tetir, que sumó en su primer duelo, en la primera jornada ante el Ravelo Esperanza. El Unión Galdar, que perdió también en Tenerife, en este caso en Santa Úrsula, en su visita al Municipal José Gutiérrez de Santa Úrsula. Y ya tenemos en el centro del terreno al puntal, al máximo exponente del equipo local, a Fafi Martín, puntal B regional, que reaparece con su equipo después de una lesión de la que recayó Raico. Peguen los hombros. Sí. Seguro que con muchísimas ganas tiene enfrente a Alexander González. Hablé con él en el vestuario y se encuentra bastante bien. Nervioso, pero bastante bien. Llevo unos cuantos entrenamientos pegando lucha y me comentaba que se encontraba bastante bien. Nervioso, pero bien, porque claro, son muchas jornadas sin pegar. Y tenemos a Alexander, que lo está dando todo hoy, muy seguro, ya tiene el trabajo hecho. Y no le queda sino que aquí intentar sorprender a Fafi y si no, darle toda la lata que pueda y más. Pues está cometiendo, está llevando la iniciativa el puntal B palmero. El canterano de Mirca. Esta temporada. El cepillador del Unión Galdar. Velocidad de Corva seguro. Fafi Martín se impone con autoridad. No quiere sorpresas. Salimos de esos primeros nervios, esta primera agarradita es fundamental. Después de tanto tiempo, Rubén, venir de una lesión tan larga y ven los datos del puntal B palmero. Es importante ir sacándose esos nervios, quizás también con la mente puesta, porque regresó hace varias semanas, se resintió de la lesión. Y quizás el marcador ahora mismo en contra, juega en contra, pero al mismo tiempo a favor. Quizás hubiera sido mucho más difícil que saliera directamente con el puntal. Así tiene la oportunidad de encontrarse, ¿no?, dentro del campo. Pues nos disponemos a ver una nueva pareja. Ya están preparados Alejandro Mendoza y Mayestín. Suerte, saludos. Ante otro puntal regional. Ahora, ¿vale? Ponga los hombros, escúcheme por favor, ponga los hombros de pie juntos y bajen al unísono. El primero que se mueva entre uno y el otro lo voy a molestar. Hombre. Alejandro lo ha dejado pegar enchufadísimo porque Mai, los hombros de pie, ahí de pie, abajo. Desde antes que abajo. El pito está luchando y pasándose. Lo tenemos claro. El puntal se Gran Canario del Unión Tetir, que habitualmente su forma de luchar es a los zurdos, tras pie del Gran Canario. Se impone en la primera. Alejandro Mendoza, que intentó evitar que se pasara a los zurdos este hombre. Se impone Mai Espino. Hay una diferencia de categoría importante. Destacados el luchador del Unión Galdar, puntal regional, Mai Espino. Toma la delantera en ese enfrentamiento. Intenta cuajar una cadera toque pito Alejandro con las dos bocas. Su lucha fetiche, pero no pudo ser. Mai lo mantuvo a distancia y lo pudo partir. Pues nos disponemos ya a presenciar, a contarles la segunda pega entre Raico Santiago y Tense Cabrera. La primera fue favorable al puntal C Gran Canario. Este hombre, Tense, que tendrá que intentar por porque lo menos... Porque el otro no se tiró para atrás. Intentar empatar a lucha. Empatar a lucha y labor de desgaste que le está haciendo con esas patadillas para atrás y con el cuerpo retirado. Le complica bastante la tarea a Raico también. Ambos luchadores con la mano derecha por fuera. Está intentando, sacó. Y ahora vuelve a caer amonestación para Tense Cabrera, en este caso por agarrar la... El gesto era claro de Cristóbal Ruiz por agarrar la mano de su rival, algo que está terminantemente prohibido. Ahí vemos esa acción, los dos luchadores con la mano derecha por fuera.
No, en este, por la patada. Nuevamente, sí. Aunque hacía un gesto hacia la mesa federativa Cristóbal Ruiz, ahora ha perdido el agarre de su mano derecha, Tense Cabrera, está a merced de Raico Santiago. Este goleador de Unión Canaria, quedando eliminado. Ese desvío aprovecha el escenario para dejar fuera de brega al palmero y pone el octavo punto en el marcador para su equipo. Se acerca uno, el Unión Galdar. Sigue por delante el equipo majorero, el Unión Tetir. Lo hemos repetido. Sin agarre Tense, las dos bocamangas de Raico. Ahí era. Es complicado ya con agarre defenderse de ese, de la potencia de ese desvío de Raico. Pues imagínate si pierde un amarre ya. Encima con la cabeza muy bien posicionada a la hora de realizarlo, que el empuje es mortal. Estamos ya presenciando la segunda agarrada entre el puntal local, Pafi Martín, y Alexander González. La primera fue para el palmero. Vamos a ver si el luchador majorero puede sorprender a su rival. Lo va a tener realmente complicado. Está en amonestación por pasividad. La primera para ambos. Ahora está suelto Alexander. Está intentando cogida de muslo, lo hace y se da por caído. Alexander González, realmente una gran lucha de Alexander, sin duda alguna. Fundido no el destacado C. No esperaba menos de él, yo lo he visto luchar y... Qué bonito ese gesto, esto es lucha canaria. Sí, maravillosa. La afición de Galdar que reconoce merecidísimo la grandísima actuación de Alexander González, que lo ha dado absolutamente todo. Ahí ya lo vemos repetido cómo se dio por caído. Y también deportividad absoluta la del puntal local al prácticamente acompañarlo hasta la arena para sumar. Y no tiren del pantalón. Vamos, vamos. El punto número 9, empate. Hombros, no tiren del pantalón y menos sin bajar. Pero los hombros y abajo. No tiren del pantalón. Se lo está dejando muy claro el colegiado. A ambos luchadores ya estamos presenciando el duelo, la segunda agarrada entre Alejandro Mendoza y May Espino. La primera favorable al puntal C, gran canario a este hombre. Ahora que ya cumpliendo la segunda temporada en las filas del equipo majorero, un hombre que es capaz de derribar a los puntales más encontrados, y en otras ocasiones quizás esa irregularidad es la que le ha faltado a May Espino, pero un hombre puro espectáculo. Claro, arriesga mucho con sus posiciones, pasándose y sorprende al más pintado, pero también a veces se las encuentra de frente. Vamos a ver si Alejandro Mendoza es capaz de empatar a lucha. Ya está pasado lo zurdo, May Espino está totalmente suelto, el luchador local le salvó la línea. Llegaron a los límites del terrero y la afición de Galdar, que no quiere perder detalle. Nosotros se lo estamos contando en la cita semanal cada domingo en los terrenos del archipiélago en Televisión Canaria. Y nada más acabar este encuentro, por supuesto, una nueva entrega semanal del Todo Lucha. No se lo pierdan. Tenemos un reportaje especial. Vamos a recordar una etapa histórica. Finales de los años 90, actuaciones. Vamos a rememorar un duelo entre Marcos Galván y Francis Pérez Pollito de la Frontera. Entre otros muchos asuntos que les tenemos preparados para esta tarde de lucha. Mientras, vimos cómo May le daba la segunda a Alejandro. Se pone el 10-9 en el marcador. Vuelve a tomar la delantera el equipo que ejerce de visitante, el equipo de la Vega de Tetir. 9-10. Segundo premio, Jonay, otro luchador encontradísimo. Jonay Moreno, otro luchador gran canario en las filas del conjunto de Fuerteventura. El destacado C, que le va a hacer frente a Raico Santiago ya en las filas locales. No quedan en pie sino sus dos puntales, sus dos máximos referentes. Y ahora sí que ya entramos en la fase decisiva de este duelo. Vamos a ver si Jonay Moreno puede sorprender a el puntal, sea
Raiko Santiago. Ha comenzado con mucha competitividad y acaba de caer amonestación para Raiko Santiago por mala posición de la cabeza. Parece que... Sí, ese desvío quizás apuntaba, ¿no?, la cabeza al hombro para desviar hacia allá. No encontró hombro y siguió para allá. Un Yonai Moreno. Ahí lo vemos, acción repetida. Ahí lo vemos, ese movimiento perfectamente ahí, que nos explica, que busca, nos muestra encajar nuestro encajar en el hombro la cabeza y pasó un poco de largo ahí. Y fue y golpeó. Amonestado por parte del colegiado. Nos vamos a ir con una nueva entrevista, David. Estás con otra auténtica institución de este terrero y, bueno, de la lucha en general. Así es, Willy, con Juan Bolaños, histórico luchador de la Unión Galdar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cómo está viendo la luchada hoy entre el conjunto Gran Canario y el conjunto Majorero? Hombre, yo la estoy viendo bastante bien, está muy entretenida, se ha visto muy buenas luchas y el resultado todavía está en el aire. No sabemos todavía, porque a ellos le quedan tres hombres que pueden decidir y acá está dos. Realmente todavía queda lo más importante, 9-10 ahora mismo. Exactamente, queda 9-10 y están los hombres que son los que prácticamente pueden decidir la lucha. Un pronóstico, David, para el amigo Juan Bolaños. Un pronóstico para lo que va a pasar hoy aquí en Galdar. Hombre, yo con el corazón que gane Galdar, pero está un poco difícil. Bueno, y ahora mismo Raiko acaba de tirar, darle la primera jornada al Moreno. Y yo tengo confianza en los hombres nuestros, pero también ellos... La verdad que son luchadores que pueden resolver. Muchas gracias, Juan. Un placer, como siempre. Gracias a ti, David. Por supuesto, muchísimas gracias a Juan Bolaño, un seguidor cada semana de Televisión Canaria con los enfrentamientos que les estamos contando. Y ahora sí nos disponemos a presenciar el duelo más esperado. Ya tenemos a dos puntales frente a frente. Puntales B, Fafi Martín por parte del Unión Galdar, Oliver Gil por parte del Unión Tetir. Aquí está el duelo. Sí, muy encontrado, muy encontrado. Ahí tenemos frente a frente. Dos puntales potentes de alta envergadura, con hombres fuertes por detrás los dos, no sé. Unas características físicas prácticamente calcados, misma edad, sí. 34 años para ambos, 1.91 el luchador palmero del Galdar, 1.90 el tinerfeño del Unión Tetir. También prácticamente. Fafi está buscando el pantalón ahí. No pilla. Se ha iniciado esta primera agarrada ahí de segundos de tanteo. Expectación máxima en este terreno de Galdar. Cae la primera amonestación por pasividad para ambos. En este caso puede estar más defensivo, digamos, Oliver Gil, porque su equipo va por delante en el marcador. Tiene un hombre por detrás y vaya hombre que es May Espino, nada más y nada menos. Sí y no, yo creo que es un arma de doble filo, Raiko Santiago. Es verdad que tiene la primera agarrada a su favor ante Yonai Moreno. Tiene la primera agarrada hacia ante Yonai. Y ¿crees un que... encuentro Yonai y con May, pues puede darse la circunstancia... Pero un segundo que tengo de que Raiko lo lleva a tierra también. Igual se lo van a tomar con calma en esta primera agarrada. Es posible que lo dejen para la segunda, ver cómo yo transcurre sería, el otro enfrentamiento. Sería un error ninguno de los dos ir a tirarse, porque dejarlo en manos del segundo abajo. Hombre. Pues se reanuda esta primera agarrada entre es puntales. Complicado. Fafi Martín ataca por toque para atrás. Aguanta bien Olivier Gil. Hace falta otra, vamos. Le está reclamando el colegiado que luchen para no ser amonestados por pasividad. Está llevando la iniciativa el puntal B local. Sí, consiguió las dos bocas. Ahora más defensivo Oliver Gil. Bordeando el límite del terrero. Siguen pasando los segundos, quedan 20. Tan solo sí. Acumulan una amonestación ¡Oli! Ambos. Ninguno de los dos se de un palmo, está complicada, está agarrada. ¿Será que luchadores de la misma edad han competido desde las categorías inferiores? Se habrán enfrentado en infinidad de ocasiones. Claro. Es muy difícil que se puedan sorprender. Muy difícil, muy difícil. Tiene que coger un despiste importante en un amago
bien ejecutado y después rematar. Tiene que haber algo ahí, un abajo, alguna circunstancia, un pero amago, un mal paso. Vamos a ver por qué se reanuda esta primera agarrada. Van a caer nuevamente amonestaciones por pasividad. Aunque quedan muy pocos segundos. Mira nuevamente el cronómetro Cristóbal Ruiz. Va a ser separada la primera. Tan solo una amonestación para ambos y lo van a dejar todo para la segunda. Va a haber un duelo de puntales con esa primera, con una amonestación para ambos. Y podemos llegar a esa segunda agarrada con empate a 10. Sí, este hombre, Yonai Moreno, no es capaz de sorprender a su rival. Tiene la primera agarrada en contra. Tiene ante la primera en contra. Raico pasándose los zurdos. Logró aceptarle un medio culo precioso. Pero tiene que andarse con cuidado. Yonai es un chico experimentado y no sería la primera vez que sorprende al más pintado. Luchador ya también experimentado. Joven, pero con una gran trayectoria. Yonai Moreno en varios equipos de la isla Gran Canaria, en el Maninidra, también en el Unión Agüímez, también con experiencia en la isla de Lanzarote. Y esta temporada en las filas del Unión Tetir. Ahora está cometiendo, ahí está el juego de cabezas entre ambos luchadores. No se está dando por vencido, ni mucho menos. Logra Raico Santiago poner el empate a 10 en el marcador. Unión Tetir 10. Nuevas tablas. Este hombre. Otra vez las espadas en alto. Otra vuelta de marcador. Y nos disponemos a ver los datos de este hombre, de Raico Santiago, del Puntalse. Veremos esa acción repetida, como pudo con Yonai Moreno. Desvía, tira de brazos, lo amarra muy bien y ya Yonai ahí le fallan las piernas y no puede. Y Deportivo. No puede contrarrestar. Raico Santiago para no caerle encima a su rival. Empate a 10 tenemos. Duelo de puntales. Van a ir a la segunda agarrada y por detrás van a quedar los dos puntales, ¿eh? Los dos segundos hombres, Raico Santiago y Mai Espino. Máxima igualdad, lo decíamos al principio. Se iba a decidir este duelo por pequeños detalles y así va a ser. La cara de concentración del puntal tinerfeño del Unión Tetir, Oliver Hill, que se le puede pasar por la cabeza, aguantar, eliminarse. Ahí están los datos del luchador tinerfeño, 34 años, 1,90 esta temporada, puntal B, pero durante muchas campañas, puntal A, en las filas, por ejemplo, del Club de Luchas Tegueste, donde comenzó enfrente un palmero, Fafi Martín, recibe las últimas instrucciones de su mandador. Ahí los datos del bregador, es palmero. Uno de estos marcadores en los que los puntales tienen un nombre importante por detrás, pero creo que debería dar el do de pecho. Creo que se la van a jugar alguno de los dos. Hay mucho en juego porque de caer prácticamente las opciones de su equipo serían nulas, dado que quedaría por detrás del enfrentamiento que veremos posteriormente entre puntales. Claro, tienen que ir el uno a por el otro, pero también irán con mucha seguridad, sin arriesgar el tipo, ¿no? Luchas muy seguras, complicada esta agarrada. Pues lo vamos a ver y se lo vamos a contar. Acaba de comenzar esta segunda agarrada. Están empatados en el capítulo de las amonestaciones. Ahora en una posición prácticamente calcada, las dos bocamangas de su rival. Para ambos luchadores así va a ser muy difícil que puedan desequilibrarlo. Amonestación a los luchadores. Cae la segunda amonestación. Siguen pasando los segundos. Y va a ser muy difícil que se puedan sorprender. Sí, ninguno de los dos se dé un palmo. Francisco Martín. Intentando pequeño juego de brazos y de amagos, pero poco más. Y mucha posición. Sin la presión que están sometidos ahí los dos.
de brazos en posición. Va a caer, ahí está. La tercera, están a solo una de quedar eliminados por delante. 30 segundos, tiempo más que suficiente. Para dar una cuarta, sí, tienen que tener cuidado en eso porque eso ya después va pesando ahora en el resto de la liga. Han llegado los límites, se van a dar un respiro, van a coger unas bocanadas de aire. Y ese detalle es muy importante, el que comentaba nuestro comentarista Rubén Ramírez. No es lo mismo quedar eliminados por tiempo que por amonestaciones. Sin duda alguna. Sin duda ya alguna. Que de repetirse la situación, tendrían que cumplir un encuentro de sanción. Y en este deporte sin puntal, prácticamente las opciones se reducen drásticamente. Sí, sin duda. Y lo que hablamos, que tres puntos son claves, van a haber muchas sorpresas, muchos equipos competitivos y de plantillas buenísimas, entonces cada tres puntos son pues valen oro. Valen están oro. Bordeando, mira el cronómetro y cae la cuarta. Cayó la cuarta, falta de 9 segundos. Protesta la afición de Galdar porque consideraba que estaba moviéndose más el puntal local. Quedan eliminados ambos luchadores. Y además ya están apercibidos en una siguiente eliminación por este capítulo, quedarían suspendidos. La verdad que no es la mejor forma, ni mucho menos que se resuelva un enfrentamiento entre puntales. 11-11 y el triunfo va a estar en manos de otros puntales. En este caso sé de estos dos hombres, de Raico Santiago y de May Espino. Una agarrada trepidante, sin duda. Aquí no creo que acabe esto en separada. Esperemos que no sea así. Va a haber muchos tiras y aflojas, sin duda, por las formas de pegar de cada uno de los dos. Uno muy amarrado y el otro muy suelto. Vamos a ver si de qué lado cae la balanza en este caso. Con empate a 11, los puntales eliminados por amonestaciones. Y en manos de los segundos, hombre, lo decíamos al principio en la presentación que los hombros. La luchada la podían decidir los puntales y va a ser así. Va a ser así. Pues se reinicia sin ningún problema esta primera agarrada. Raico Santiago por parte del Unión Galdar. May Espino ya está pasado a los zurdos. El puntal se gran canario del Unión Tetir. Y está más incómodo Raico Santiago. Ahí está cometiendo. No le queda más remedio, dado que se ha pasado los zurdos. Si no acomete, la amonestación va a ser para May Espino, para el visitante. Sí, Raico pega muy bien a los zurdos. Yo creo que May lo sabe, que tiene una burra buenísima a los zurdos. Y antes le vimos cómo se llevó a tierra Jonay. Ahí, tronchada y toque para atrás. Vaya acción acaba de hacer May Espino. Intentó tronchada, se estaba defendiendo. Raico Santiago toma la delantera a este hombre. El luchador de Arinaga que toma la delantera en ese duelo. Vaya toque para atrás acaba de hacer este hombre. May Espino ha hecho la mitad del trabajo. Pues sí, parecía que Raico se lo llevaba de media cadera para adelante y consiguió May sacar un brazo ahí y frenarlo. El puntal, ahí atrás. Lo vemos, incluso parecía que había perdido apoyo en el pie, pero qué bien, ahí está nueva esa toma. Toque para atrás, muy lejano. No lo pudo defender Raico Santiago, ahí lo vemos una nueva toma. Si te fui a la mano derecha, May Espino fue la clave ahí para él no caer. Empujó con la mano al costado de Raico y lo logró llevar a tierra. Pues ahora toda la presión para este hombre, para Raico Santiago. Tendrá que ir a remolque en la segunda agarrada para intentar forzar el desempate. No le vale la separada. Y estamos en los instantes finales. Vamos a ver qué opina un hombre de la lucha. También David, que no se ha querido perder este encuentro. Luchador del Tías, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo esta luchada? Ex del Galdar, ahora mismo 11-11, la primera para May Espino. La verdad que es súper reñida, la verdad es que el tía, el Tetir, es un tía. Tuve la oportunidad de haber sacado a Oliver Gil a Raico Santiago, pero bueno, este saque viendo estaría más que estudiado, porque la verdad que May sorprendió muy bien aquí al puntal del Galdar, Raico Santiago. La competición conejera, ¿cómo te encuentras? ¿Qué balance hacemos hasta el momento?
Bien, yo empecé bien, luego tuve una sanción de 3 luchas y mi equipo quedó eliminado. Hemos tenido toda clase de desgracias en el equipo y nos quedamos descolocadísimos. Ahí manda a priori posiblemente sea campeón en el San Bartolomé. Es mi pronóstico, no, sin faltar al resto de los equipos. Pero una competición muy reñida. Pero bueno, una liga de segunda, creen o no, también es dura. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias, por supuesto, Francis Aiza, el Pirañita. La temporada pasada en las filas del Unión Galdar. Ahora en el equipo del Unión Surtillas de Lanzarote. Otro guerrero de los terreros y que no se ha querido perder esta retransmisión. Y ya nos disponemos a ver el desenlace. Muchos nervios, Rubén. Hombre, un pronóstico estoy, para aquí esta. Estoy que parto la mesa esta. A ver si Reiko le puede dar la vuelta al resultado. May estará ahora un poquito más a la expectativa y manteniendo la distancia, romperle brazos a Reiko y viene encorvadito. Reiko tiene que traerlo para él y amasarlo en cortito. Como pues, su forma de luchar habitual. No caer en esa distancia que va a intentar que poner May, porque lo puede desgastar mucho, incluso sorprenderlo en un renuncio como ocurrió antes. Pues 1:30 es lo que queda por delante. Ese es el tiempo que tiene el luchador local, Reiko Santiago, para intentar empatar a lucha. Exactamente el mismo que intentará emplear May Espino para sumar el segundo triunfo de su equipo en esta competición regional. Vamos abajo. May tiene que bajar con la pierna derecha adelante. El brazo está bien. El brazo está bien. Abajo. Ese brazo. Están. Suéltese los dos. Suéltese los dos. Van a... Escúcheme. La mano derecha, así. ¿Ok? Vamos. Tiene muy trincado. No. ¿Eh? No, aunque te tenga trincado, usted tiene una mano ahí. Lo trincado, eso es otra cosa totalmente diferente. Vamos. Lo ha dejado perfectamente, muy clarito. Cristóbal Ruiz. No, de mayor espera, no puedo ponerlo así, tienes que ponerlo así. Que bajen los brazos semiflexionados. La forma de agarrar que tiene May Espino es a la voz de ella intentarse pasarse a los zurdos. No, arriba. Perdón. Están bordeando esa amonestación abajo, si no adoptan la posición inicial abajo, de Brega. Abajo, todo está bien, vamos. Ahora sí, y cae la amonestación por estirar el codo. Ha caído la amonestación para May Espino y ojo porque ahí está la segunda, lo íbamos a decir, se está dirigiendo al colegiado, algo que no puede hacer y que tiemple los nervios May Espino porque puede quedar eliminado, ya tiene 2 en la misma agarrada, se está desquiciando el puntal del Unión Tetir, desde su banquillo le están diciendo que tenga cabeza, ahí lo vemos como... Al agarrar, no puede dirigirse al árbitro y esa acción no lo dudó Cristóbal Ruiz. Ahí está, le puso la segunda y como no adopte la posición inicial, le va a caer la tercera. Sí, está muy nervioso May, no entendió que esa segunda amonestación. Está perdiendo un poco los papeles. Esperemos que agarren y que termine esto como tiene que terminar, con la victoria de alguno de los dos derrumbando al otro. Pues ahora sí se ha reiniciado. La segunda agarrada, ya está pasando lo zurdo May Espino. Ahora acaba de caer la tercera amonestación, queda eliminado el luchador visitante por dar la patada. Ahí están con una pequeña diferencia de criterio. La verdad que no es la mejor manera, ni mucho menos que nos hubiera gustado, de acabar este encuentro. May Espino estaba realmente desquiciado en medio de la agarrada. Con esa acción es la tercera amonestación que acumula. Por tanto, el luchador visitante queda eliminado. Y la verdad que no estamos presenciando para nada un bonito espectáculo porque... Una luchada que había sido tremendamente espectacular, emocionante, acaba de la peor forma posible con la expulsión de May Espino al acumular 3 amonestaciones en la misma agarrada. Por tanto, sí, ganador el Unión Galdar. Porque esto le puede 12-11 acarrear además. Sanciones más largas y se extremes. Y si no se en... siguen extremando, lo mejor es que los compañeros se lo lleven
los más nerviosos al vestuario y que se enfríe la situación. Se están templando los nervios, es verdad que hay mucha tensión, pero ahí lo hemos repetido. Esa fue la acción por la que quedó eliminado al dar la patada. Y ese gesto, la verdad que es muy poco habitual, no es ni mucho menos lo que solemos ver cada fin de semana en los terreros. Hay que entender también que están con las pulsaciones a mil, pero hay cuestiones en las que no se puede caer. Ahí está ese parecer, esa recriminación de Raiko. Había mandado a parar la agarrada, pero bueno, estaba en la inercia, había caído fuera. Y la verdad que no es lo que nos hubiera gustado contar, pero el Unión Galdar suma sus tres primeros puntos en esta competición regional tras el triunfo de la manera que menos nos hubiera gustado, pero esto es deporte. Y el colegiado, bueno, ya tenía dos amonestaciones, lo estábamos anunciando, Rubén, que estaba al borde de la eliminación, tenía que agarrar, tenía que templar los nervios, que es una situación muy complicada, pero al final fue de la peor manera posible. Vamos a ver, David, si podemos hablar con Raiko Santiago, que seguro es el primero que no le gusta cómo ha acabado este encuentro. Raiko Santiago, buenas tardes, enhorabuena, pero de esta forma seguramente que no les gusta ganar la luchada. Buenas tardes, pues sí, la verdad que las imágenes hablan por sí solas. Ahora un poco más frío. Pedirle disculpas a la afición. A mí, que me conoce, sabe que no me gusta entrar en estas cosas, pero creo que las cosas hay que saber diferenciarlas. Otras veces me ha tocado a mí bailar como la más fea, como se dice, y salir perjudicado por las amonestaciones, pero creo que nunca. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que Mai fuera al igual, fue por un momento de la calentura, del ímpetu de ir a tirar, pero ya el árbitro había tocado el pito y siguió hasta afuera. Pero bueno, son cosas que pasan y creo que eso se tiene que quedar aquí en el terrero. Y nada, volver a pedirle disculpas a la afición, porque así tampoco. Sí, ganamos, pero esto a mí no me gusta. Me gusta ganar las luchas bien ganadas, como se deben ganar las luchas, tirando al contrario. Después de la racha de lesiones y luchadas sin poder estar, supongo que son tres puntos que van a dar mucha moral para este torneo de ISA Gobierno de Canarias. Sí, eso está claro. La verdad que el equipo ya desde anoche se vio. Ya sabíamos que Fafi se alineaba hoy y ya el equipo salió con otra moral, que creo que es lo que nos hacía falta, ¿no? Todo el equipo rendir al nivel que tiene que rendir y por lo menos está luchando ahí en los puestos altos de la tabla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Raiko Santiago lo ha reconocido. No es la forma que le hubiera gustado acabar este duelo, ni muchísimo menos. Están ahí los nervios a flor de piel. Y vamos a oír a la otra parte. David, estás con Oliver Gil. Buenas tardes, Puntal. ¿Cómo has visto el desenlace del encuentro? Victoria para el Galdar. ¿Cómo has visto ese enfrentamiento entre Puntal ese? Bueno, en principio lo vi ganado. Después, aquí todo el mundo tiene una forma de pitar diferente y por eso no juega el loco. Yo no, yo la tercera de Conmay sí es verdad que dio la patada, pero bueno, la segunda amonestación se ve que ya. A Mai es muy, muy fácil pitarle, ¿no? Porque es un lucho de mucho puro nervio y la verdad que en ese sentido creo que los árbitros se lavan un poco las manos con eso. Supongo que con la victoria de la primera jornada y hoy a punto de conseguirla aquí en Galdar, mucha moral para intentar meterse entre los cuatro primeros. Sí, hoy la verdad que ha sido un destrozo importante por todas las amonestaciones que hemos tenido. La táctica de Alessi fue intentar quitar a Fanfi y yo y después Mai. Sí que agarraba ahí con Raiko, pero bueno, a veces las cosas no dependen de nosotros. Es verdad que ganamos la primera, perdimos la segunda, pero bueno, yo personalmente estoy saliendo de una lesión, estoy un poco todavía con la moral un poco justita, con ganas de que me salga algo bien y bueno, esperemos que a lo largo de la competición y me sentirme mejor. Gracias, Oliver. Venga, gracias a usted. Muchas gracias a Oliver Gil. David, magnífico trabajo. Nos quedamos sin tiempo para más. Rubén, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por acompañarnos. El placer es mío, Willy. Gracias a ti. Ya seguí divulgando la lucha por la serie. Pues vemos la clasificación, cómo queda en este grupo A. Ahora en el grupo B, después de este enfrentamiento, el Unión Galdar, que suma su primer triunfo, sube hasta el sexto puesto. El Unión Tetir se queda cuarto por arriba. El Tegueste y el Tijarafe Guanche, junto al Guamasa, los tres equipos tinerfeños dentro de este grupo B en la competición regional.
que no va a regresar hasta finales del mes de febrero. Ha sido todo desde aquí, desde el terreno municipal de Galdar. No se muevan porque llega una nueva entrega semanal del Todo Lucha. Nosotros nos vemos el próximo domingo en la Isla de La Palma en la competición femenina. Adiós, un saludo.